amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saludo como siempre su amigo Airo Larte en este su canal. Con toda la información, comentarios, análisis en ese equipo de la América de Cali. Muchachos, ¿qué pasa que no se han suscrito? ¿Qué están esperando? ¿O es que no quieren ganar? Muchos me preguntan, ¿y cómo gano? Yo estoy viendo todos los videos y he ganado. Muchachos, recuerden, tienen que entrar. YouTube les va a avisar con la campanita activada. Dice, sorteo en vivo o en vivo con sorteo. Ahí ingresa, ven el en vivo, hacemos una preguntita, ustedes contestan en el chat de YouTube. Listo, si contestaron bien, ganaron. Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden, aquí en este canal nos preocupamos por ustedes, los premiamos, les entregamos toda la información, análisis, transmisiones, todo lo de la América y fuera de eso el fútbol internacional. Recuerden que si quieren apoyarnos, compartan el canal y también siguen nuestras redes sociales además de suscribirse. Muchachos, vamos a hablar porque esto se ha puesto bueno. Bueno, entonces ya sabemos que América vendió parte de los derechos deportivos de Batalla a Talleres y de Carrascal a Cerro Porteño. En ese tema se guardó unos derechos, un porcentaje, perdón, para posibles ventas, ¿cierto? Y yo, y se habla de lo de Portilla, ahí hay dos videos con tema de Portilla, lo pueden ver, que será adquirido por América, bueno, con todos los detalles de eso, porque no es solamente que lo vayan a comprar, hay muchos bemoles, hay mucha tela ahí para cortar de cómo va a ser ese negocio. Entonces ahorita uno empieza a decir, bueno, qué jugadores son de América, qué le queda a América, propiedad de la América. Y yo quiero recordar cuando llegó Tulio Gómez, porque esto es un tema que hay que ponderarle al dueño de la América. Cuando llegó aquí no había ni inferiores, no había jugadores propios, todos eran prestados, y hoy ya América 2022 tiene muchos jugadores que son de propiedad del equipo. Jugadores con mucho futuro. Jugadores que en cualquier momento pueden salir por venta. Y eso lo logró Tulio Gómez. De cero. Porque aquí no había... Y ustedes van a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo les voy a decir, porque ha hecho un trabajo juicioso en ese aspecto, lo ha hecho la directiva de la América, inclusive en muchos casos ha negociado bien, se han traído jugadores a préstamos o en préstamo con unas opciones de compra bajas que América terminaba haciendo, ¿ya? Y los jugadores han quedado para el equipo. Entonces, en este video vamos a ver, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Y América no solo eso, se ha catalogado en los últimos años como uno de los jugadores que menos jugadores venden. Poca ganancia en ese tema. Casi todos se van rescindiendo el contrato como agentes libres y cedidos. ¿Cierto? Esa es la parte mala también. Y es un tema a mejorar en América. También. Y hay muchos cuestionamientos sobre ese tema. Miren, por ejemplo, lo que pasó con mi ex hijo Marino Inestrosa. Se me destemplaron los dientes. ¿Cuánta platica perdió ahí América? ¿Sí o no? Miren lo que pasó el año pasado con Jesús Cabrera. Bueno. Entonces, la parte buena es que se han conseguido jugadores. La parte mala, propios, es que América no vende lo que debería vender. Inclusive cuando fue bicampeón casi no hubo ventas y todos terminan yéndose o cedidos o que no, que ya se me acabó el contrato, me voy libre, no renové. Bueno, entonces ojo con esa situación. Entonces en este caso les voy a comentar que cuáles son los jugadores del América, patrimonio del América, ¿cierto? Que don Tulio ha llegado y cogió y venga, a este lo compro, a este lo compro, a este sí, a este ta, 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 porque me sirvió, porque me gustó,
Y son varios. Son varios. Es una buena lista y se las voy a compartir. ¿Listo? Empecemos. Joel Pantera Graterol fue comprado en el 2019. Firmó contrato por 3 años. Se le vence en diciembre del 2022. Él fue comprado en diciembre del 2019. Están buscando en América renovarle a toda costa porque apenas le quedan 6 meses. Recuerden lo que les he contado, todo jugador al que le quede 6 meses de contrato puede empezar a hablar con otros equipos, negociar su contrato y terminar yéndose libre, si no ha renovado. Por eso en América hay afán porque varios terminan en diciembre. Marlon Muralla Torres, Nacional, cuando lo prestó, dio una opción de compra y a mediados del 2019 América hizo uso de esa opción. Tiene contrato hasta diciembre de este año. O sea, otro que hay que renovarle, que mirar, que venga, que yo le he contado. Porque bueno, en diciembre termina. Seguimos acá con esta lista. Luis Paz, el contador. Tiene contrato con América en 2019. ¿Cierto? O sea, en 2019 lo renovó, perdón. Hasta 2023. Por ahí no hay problema, lastimosamente Paz se pierde todo lo que queda de este año por esa lesión. Sierrita, el soldado, el soldadito, llegó a préstamo en 2019 y a mediados de ese año le ampliaron contrato también hasta diciembre del 2022. O sea que otro que hay que renovar y en bombas, como dice uno, ¿sí o no? Arrieta, comprado al Envigado en 2020, tiene contrato hasta 2023, no hay problema. Otro de los jugadores que está ahí en ese listado es Juan David Pérez, que salió libre de Millonarios en diciembre del 2020 y tiene contrato hasta diciembre del 2022, o sea que hay que mirar si le renueva o no. Nicolás Giraldo, que llegó libre de Envigado en enero del 2020, volvió al préstamo del Once Caldas. Pablo Ortiz, que sigue siendo del América a pesar de que está en Dinamarca. ¿Cierto? Y bueno, hay jugadores, inclusive, y esto se los voy a contar acá para que ustedes se den cuenta, como Adrián Ramos, Novoa, Falque, Quintana, entre otros, que son dueños de sus propios derechos, que ellos mismos los manejan, ¿ya? Y tienen contrato en América a préstamo. Otros jugadores como Deiner Quiñones, David Lemos, Brian Vera y otros más, están a préstamo en el club provenientes de otros equipos. Lo que es Deiner, David Lemos y Vera hasta diciembre. De Deiner se ha hablado que se iba a hacer uso de la opción, pero todavía no ha sido oficial. Se prolongó el préstamo, ¿recuerdan? Con Nacional, entonces toca esperar. David Lemos es del Once Caldas. Hay que ver qué pasa en diciembre porque ahí se le termina el préstamo. Si América hace uso de la opción. Y Brian Vera llegó por 1 año, ¿ok? Y de los jugadores formados en la cantera, hay varios que pertenecen a la América, como el Nichecito Sánchez, ¿cierto? Como Ever Moreno, Gustavo Carvajal, y hay otros que están prestados en otros clubes, como Barreiro el Fortaleza y Yaliston Martínez, que está en Cúcuta, que llegó a Cúcuta. Esa es la lista, muchachos. ¿Qué opinan de esa gestión que ha hecho América? Con ese buen patrimonio que tiene de jugadores. ¿Les preocupa esas renovaciones para diciembre? A mí me están preocupando. Porque ya estamos a 15 de junio. El 30 de junio no se han renovado esos jugadores, pueden empezar a negociar con otros equipos. Ojo con eso. ¿Ok? ¿Por qué creen que América no vende? ¿Por qué se va tanto jugador libre? Bueno, o cedido. Los leo a todos, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, no hay problema, compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, @lamechita11 y @JairoLartes. Todo lo que quieran de la América, llamen ya a Sandrita, 311-823-3376, tienda Pasión Americana. Miren estas camisetas, por ejemplo, una hermosura, ¿sí o no? Además de eso, calzado, gorras, maletines, todo lo van a encontrar ahí. Le piden el catálogo, ella se los pasa y se van a antojar. Calidad, cumplimiento, buenos precios y buen servicio. Llamen ya.
Muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.